Cristo han reconocido hoy que su fundador, Marcial Maciel, abusó sexualmente de seminaristas. También admiten que el religioso mexicano tuvo 3 hijos con 2 mujeres distintas. La congregación ha pedido perdón a los perjudicados y escandalizados por esas actuaciones. En 2006 el Papa prohibió a Marcial Maciel ejercer el sacerdocio ante las acusaciones contra él. El fundador de los Legionarios de Cristo falleció 2 años más tarde. Pues José Manuel Ruiz Marcos es teólogo y doctor en ciencias políticas y económicas, ex seminarista y un hombre que está en México. Él vive en Alemania, pero está en México pocos días para hablar de este libro que ha escrito, una historia destinada a sacudir las conciencias, como dice la presentación de su portada de esta edición de Planeta en nuestro país. José Manuel, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Bueno, mira, este es un hombre que nació en Cotija de la Paz el año 1920. Tiene ahora 86 años. Él dice que a los 14 años, a los ya muy de jovencito, tuvo revelaciones de Dios. Solo los brazos para el micrófono. Eso, eso. Tuvo revelaciones de Dios para que fundara una orden religiosa. Entonces, él ya de joven, antes de ordenarse sacerdote, reunió un grupo de niños pequeños, y después con ellos fundó en Cuernavaca una fraudulentamente, eso no tengo tiempo de explicarlo, con un engaño consiguió el decreto del Vaticano que dice no hay dificultad en que el Nilo que se edita esta orden. Él se enteró de que lo habían revocado, y entonces dijo que había tenido una revelación de Dios en sueños o durante la misa de que fuera ese día. Él había tenido un telefonazo de Roma donde el cardenal Micara le avisaba que Lil Olstad se había revocado. Bueno, esa orden empezó de esa manera fraudulenta. Él siguió y siempre tendía a rodearse de niños pequeños. Entonces estos niños tenían aquí cerca de México, de Ciudad de México, en Tlalpan, una escuela apostólica. En esa escuela apostólica, él empezó a violarlos. Los llevaba a la cama, los masturbaba, los penetraba. Y todo eso tiene para él una explicación. Él, yo creo que contó una de esas mentiras. Hay mentiras que se cuentan para no ser creídas, para que la gente diga, bueno, pues muy bien, ¿no? Él contó que el Papa Pío XII le había dado un permiso, habida cuenta de su calidad de fundador de una orden religiosa, que lo principal para él era la salud. Y Maciel dice que le contó al Papa, eso para mí es una mentira, pero bueno, le contó al Papa que él tenía retención de semen. Y que entonces él vino con, el Papa le dijo que, en fin, que le daba permiso para hacer actos con los cuales. Entonces yo pongo, en toda esta trama tiene una gran complicidad la jerarquía de México. Yo pongo en boca de un arzobispo que le dice, si el Papa te ha dado ese permiso, tienes que, pues, es para que hagas todo lo que conduce a guardar tu salud. Entonces, búscate una mujer, aunque tengas votos de castidad. Maciel dice, eso no resulta, ya lo he intentado. Entonces le dice, lo puedes hacer tú mismo, masturbándote. Dice, tampoco me resulta. Lo único que me resulta es tener niños, jóvenes, los cuales hago, niños pequeños, los cuales hago que me amen. Es decir, yo no los violo en el sentido. Bueno, entonces, Maciel sigue con esto. Y hay aquí un misterio que yo quisiera que lo entendieran los oyentes. Es el misterio de la obediencia en la orden. El muchacho que entra a una orden religiosa va buscando la perfección. Y la perfección es para él cumplir la voluntad de Dios. Entonces,
en la orden, también en la Compañía de Jesús, pero no de esta forma tan rabiosa. Se dice, el representante de Dios en la tierra es el superior. Si tú sigues las órdenes del superior, estás cumpliendo la voluntad de Dios y estás camino de la perfección. Entonces yo escribo en la novela, cuando un chico de estos jovencitos a las 6 de la mañana se despierta y deja la cama para ir a la misa y hacer la meditación, está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando está en la misa, que fue cuando los llamaba él muchas veces, y llega uno y le dice, nuestro padre le llama, va a la cama del fundador cumpliendo también la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Eso creen los niños? Cuando... Eso creían, claro. Naturalmente son, los niños eran unos seres muy indefensos que admiraban a aquel hombre. Él tenía un carisma especial. Este padre les engaña de esa forma y hay dos elementos ahí. Uno es la admiración por el líder, el creerle santo, y la otra es esta tenaza de la obediencia. De la obediencia. ¿No? Entonces él sigue con esto, sigue haciendo esto, la legión prospera, llegan a Roma, y en Roma había tal cúmulo de acusaciones contra Maciel y contra algunos de los superiores de la orden también, ya que le estaban siguiendo el ejemplo, el mal ejemplo, que la congregación del Santo Oficio, que es ahora se llama de la doctrina de la fe, la que presidió Ratzinger antes de ser papa, la congregación decide mandar 2 visitadores. A ellos les habían educado el... Marcial Maciel les educó de tal forma que estos niños perdieron el sentido de la moralidad. En detalle, al final está escrito a máquina, y en ese documento se contaba, entre otras cosas, cómo un día Maciel era drogadicto también, ¿no? Acosado por la droga, se levantó y dijo que quería renunciar y que nombraba a otro, etc. Y entonces ahí se habla de los excesos de Maciel. Thank you.